Alégrense por fin los coros de los ángeles. Alégrense las jerarquías del cielo y por la victoria del Rey tan poderoso. Que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad y que radiante con el fulgor del Rey eterno se sienta libre de las tinieblas que cubrían el orbe entero. Alégrese también nuestra madre, la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, que asisten a la admirable claridad de esta luz santa, invoquen conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de los diáconos, complete mi alabanza a este cirio, infundiendo el resplandor de tu luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, al Padre Todopoderoso y a su Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y ha borrado con su sangre inmaculada la condena del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el mar rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado y los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste a tu Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de la que estaba escrito. Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Esta noche de gracia acepta, Padre Santo,
el sacrificio vespertino de la alabanza que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, que arde en llama viva para la gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse y aceptado como perfume se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce el ocaso. Jesucristo, tu Hijo, que volviendo del abismo brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo iniciado solemnemente la vigilia pascual, escuchemos con recogimiento la palabra de Dios, meditemos como en la antigua alianza Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos envió al mundo a su Hijo para que nos redimiera. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la obra de la redención realizada por el misterio pascual. Dear brothers and sisters, now that we have begun our solemn vigil, let us listen with quiet hearts to the word of God. Let us meditate on how God in times past saved his people, and in these, the last days, has sent his Son as our Redeemer. Let us pray that our God may complete this Paschal work of salvation by the fullness of redemption. Lectura del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios: que haya una bóveda entre las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue, llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y a la mañana del segundo día. Dijo Dios: que se junten las aguas de abajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco. Y así fue, llamó Dios tierra al suelo seco y al mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: verdee la tierra con plantas que den semilla y árboles, que den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde,
que producía semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios a los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo, serán fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Domínenla a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos. Y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Your spirit and renew the face of the earth.
wonderful your works, you have made them all. In your wisdom you have fashioned all. In your wisdom you have fashioned all. Your spirit and renew the face of the earth. You have set the springs to wash the land. You have made the earth full of life. You have made the earth full of life. Lord, send out your spirit and renew the face of the earth. Send your spirit, Lord, and make us new. Recreate the face of the earth. Recreate the face of the earth. Lord, send out your spirit and renew the face of the earth. Dios todopoderoso y eterno, que en todas las obras de tu amor te muestras admirable, concede a quienes has redimido comprender que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua, en la plenitud de los tiempos, es una obra más maravillosa todavía que la misma creación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A reading from the book of Exodus. The Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to go forward, and you, lift up your staff, and with hands outstretched over the sea, split the sea in two, that the Israelites may pass through it on dry land. But I will make the Egyptians so obstinate that they will go in after them. Then I will receive glory through Pharaoh and all his army, his chariots and charioteers. The Egyptians shall know that I am the Lord, when I receive glory through Pharaoh and his chariots and charioteers." The angel of God, who had been leading Israel's camp, now moved and went around behind them. The column of cloud, also leaving the front, took up its place behind them
so that it came between the camp of the Egyptians and that of Israel. But the cloud now became dark, and thus the night passed without the rival camps coming any closer together all night long. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord swept the sea with a strong east wind throughout the night, and so turned it into dry land. When the water was thus divided, the Israelites marched into the midst of the sea on dry land, with the water like a wall to their right and to their left. The Egyptians followed in pursuit. All Pharaoh's horses and chariots and charioteers went after them right into the midst of the sea. In the night watch, just before dawn, the Lord cast through the column of the fiery cloud upon the Egyptian force a glance that threw it into a panic, and he so clogged their chariot wheels that they could hardly drive. With that, the Egyptians sounded the retreat before Israel because the Lord was fighting for them against the Egyptians. Then the Lord told Moses, "Stretch out your hand over the sea that the water may flow back upon the Egyptians, upon their chariots and their charioteers." So Moses stretched out his hand over the sea, and at dawn the sea flowed back to its normal depth. The Egyptians were fleeing head on towards the sea, and when the Lord hurled them into its midst, as the water flowed back, it covered the chariots and the charioteers of Pharaoh's whole army, which had followed the Israelites into the sea. Not a single one of them escaped, but the Israelites had marched on dry land through the midst of the sea with the water like a wall to their right and to their left. Thus the Lord saved Israel on that day from the power of the Egyptians. When Israel saw the Egyptians lying dead on the seashore and beheld the great power that the Lord had shown against the Egyptians, they feared the Lord and believed in him and in his servant Moses. Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. "I will sing to the Lord, for he is gloriously triumphant. Horse and chariot he has cast into the sea." The word of the Lord. Thanks be to God. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Caballo y jinete arrojado en el mar, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Capitanes, cantemos al Señor, sublime su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras.
tu diestra, Señor, es el fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantemos al Señor. Introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre y jamás. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Let us pray. O God, whose ancient wonders remain undimmed in splendor even in our day, for what you once bestowed on a single people, freeing them from Pharaoh's persecution, by the power of your right hand, now you bring about as the salvation of the nations. Through the waters of rebirth, grant, we pray, that the whole world may become children of Abraham and inherit the dignity of Israel's birthright. Through Christ our Lord. Amen. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquel tiempo me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos: Hijo de hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras. Como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. Entonces, descargué mi furor contra ellos por la sangre que había derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones y anduvieron errantes por todas las tierras. Los juzgué según su conducta, según sus acciones los sentencié. Y en las naciones a las que se fueron, desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera: Este es el pueblo del Señor, y ha tenido que salir de su tierra. Pero por mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde llegó, me he compadecido. Por eso, dile a la casa de Israel: Esto dice el Señor. No lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces, ellas reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga venir mi santidad. Los sacaré a ustedes entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. As the deer longs for running streams, so I long, so I long, so I long for you. As the deer longs for running streams, so my soul for you, the God who is my life. When shall I see? When shall I see the face of God? As a deer longs for running streams, so calling on to deep over my head, all your mighty waters sweeping over me. As the deer longs for running streams, so continually the foe delights in taunting me. Where is God? Where is our God? Where, oh, where are you? As a deer longs for running streams, so defend me, God, send forth your light and your truth. They will lead me to your holy mountain, to your dwelling place. As a deer longs for running streams, so then I shall go unto the altar of my God, praising you, O my joy and gladness.
shall praise your name. As a deer longs for running streams, so Dios de inmutable poder y eterna luz, mira propicio el admirable misterio de la Iglesia entera y realiza serenamente, en virtud de tu eterno designio, la obra de la humana salvación. Que todo el mundo vea y reconozca que los caídos se levantan, que se renueva lo que había envejecido, y que por obra de Jesucristo todas las cosas concurren hacia la unidad que tuvieron en el origen. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios en el cielo. A reading from the letter of St. Paul to the Romans.
¿Pueden apagar sus velas? ¿Pueden apagarlas? You can turn off your candles. Oremos. Dios nuestro, que hace resplandecer esta noche con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial, para que renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos fielmente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, you are aware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. We were indeed buried with him through baptism into death. So just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of life. For if we have grown into union with him through a death like his, we shall also be unified with him in the resurrection. We know that our old self was crucified with him so that our sinful body might be done away with, that we might no longer be in slavery to sin. For a dead person has been absolved from sin. If then we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ raised from the dead dies no more. Death no longer has power over him. As to his death, he died to sin once and for all. As to his life, he lives for God. Consequently, you too must think of yourselves as being dead to sin and living for God in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. Aleluya. Aleluya.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Oh, I did that wrong. I messed up. It is possible. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, bought spices so that they might go and anoint him very early when the sun had risen. On the first day of the week, they came to the tomb. They were saying to one another, "Who will roll back the stone for us from the entrance to the tomb?" When they looked up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. On entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a white robe, and they were utterly amazed. He said to them, "Do not be amazed. You seek Jesus of Nazareth, the crucified. He has been raised. He is not here. Behold the place where they laid him. But go and tell his disciples and Peter. He is going before you to get there. You will see him as he told you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. This is the day on which our Lord acted. We sing in Psalm 117. This is the night and day for excellence. This is the day on which our Lord expressed his sovereign power, beating death, and consequently is a source of joy and happiness for all of us. Today, the Lord has been asked because he has shown his love and power that he has over everything created, above death. And the death would not be able to defeat the Lord of life. This day, we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. And along with, we celebrate our call to resurrect someday with him in the kingdom of heaven. But meanwhile, we are called to begin resurrect in our everyday life, living our baptism and the sacraments of the Eucharist and reconciliation, because every time we receive them, we will show in our desire to resurrect with Jesus one day. Today, we are welcoming three candidates into the full communion with the Catholic Church through the sacrament of confirmation. Receive any of the sacraments of the Christian initiation means that we are already part of the Church. But we are not only part of the Church, we must be the Church, especially
with our attendance on every Sunday Mass, and also to work with the Church, because I and each baptized have a mission and a role to play in the Church, at home, at work, at the school, and the world, and so on. And also, we to fully know and share the light of the love of God, which is the grace of the Holy Spirit. Christ, by his death, obtained salvation for all humanity. Believing in Jesus clearly is the fundamental basis of our faith. There are some who think in this wrong, that just by saying, "I believe in Christ," they are safe. They think that they do not have to do anything anymore, because Christ saved already all of humanity from sin. We were saved from sin, but now we have the great commitment to obey and follow the Ten Commandments, showing with an exemplary life that we continue to be faithful to Jesus and to God, and also to show our faith in God through good actions and acts. Because if we are still living in sin, it's like we are living with our back to God. So how can we think the simple by saying, "I believe in Christ," we are safe? Christ will give the gift of salvation to those who have been living his love in their lives by obedience to him. Este es el día en que actúa el Señor. Cantamos en el Salmo 117. Esta es la noche y el día por excelencia. Este es el día en que nuestro Señor Jesucristo mostró su poder soberano, venciendo a la muerte, y en consecuencia es motivo de gozo y de alegría para todos nosotros. El día de hoy, el Señor ha actuado porque nos ha mostrado su amor y su poder que tiene sobre todo lo creado y sobre la misma muerte, porque ella no iba a poder vencer al Señor de la vida. Este día celebramos la resurrección del Señor y junto con su resurrección celebramos nuestro llamado a resucitar definitivamente algún día con Él en el reino de los cielos. Pero mientras tanto, estamos llamados a empezar a vivir esta resurrección en nuestra vida de cada día, viviendo nuestro bautismo y también los sacramentos de la Eucaristía de la Reconciliación, porque cada vez que lo recibimos estaremos mostrando nuestro deseo de querer resucitar con Jesús a la vida eterna en el cielo. Esta noche estamos dando la bienvenida a tres candidatos que entrarán en plena comunión con la Iglesia a través del sacramento de la confirmación. Recibir algunos de los sacramentos de iniciación cristiana significa que ya somos parte de la Iglesia, pero no solo debemos ser parte de la Iglesia, sino que también debemos ser Iglesia, especialmente con nuestra asistencia a la misa de cada domingo y también trabajando con la Iglesia, porque yo y cada bautizado tenemos una misión y un papel que desempeñar en la Iglesia, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el mundo, etc. Y también tenemos el gran compromiso de ser testigos de la resurrección de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque cuando recibimos la Sagrada Comunión, somos parte de Cristo. Y así tenemos que mostrar la presencia de Cristo en cada momento de nuestra vida. La resurrección de Jesucristo nos ha salvado de la oscuridad del pecado y nos ha dado la oportunidad de conocer
y compartir plenamente la luz del amor de Dios, que es la gracia del Espíritu Santo. Cristo, con su muerte, consiguió la salvación de toda la humanidad. Creer en Cristo es la base fundamental de nuestra fe. Hay algunos que piensan, y esto es equivocado, que solamente con decir, creo en Cristo, ya están salvados. Piensan que ya no tienen que hacer nada más, porque Cristo salvó a toda la humanidad del pecado. Claro que sí, hemos sido salvados del pecado, pero ahora tenemos el gran compromiso de obedecer y seguir los 10 mandamientos de la ley de Dios, y demostrando con una vida ejemplar que continuamos fieles a Jesús y a Dios, y también para mostrar nuestra fe en Dios a través de buenas obras y acciones. Porque si todavía estamos viviendo en pecado, ¿cómo podemos pensar que simplemente diciendo yo creo en Cristo ya estamos salvados? Cristo va a dar el regalo de la salvación a aquellos que han estado viviendo su amor en sus vidas y obedeciendo a Él siempre. Happy Easter, felices Pascuas. Dearly beloved, let us humbly invoke upon this fount the grace of God, the Almighty Father, that those who from it are born anew may be numbered among the children of adoption in Christ. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables, por medio de los signos sacramentales, y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia y el bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre las superficies de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio, prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa, un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie sin mojarse el Mar Rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo, librado de la esclavitud del faraón, prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotando de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo, esta agua adquiera la gracia de tu unigénito,
para que el hombre crea tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que todos, sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten también con Él a la vida nueva. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Neófitos regenerados ya en Cristo y transformados en miembros suyos y de su pueblo sacerdotal, ahora solo les falta a ustedes recibir el Espíritu Santo que es el derramado sobre nosotros, el mismo Espíritu que envió el Señor sobre los apóstoles el día de Pentecostés, y que ellos y sus sucesores confieren a los bautizados. Ustedes, pues, recibirán igualmente la fuerza prometida del Espíritu Santo, con la que configurados más perfectamente Cristo, darán testimonio de la pasión y resurrección del Señor, y serán miembros activos de la Iglesia para edificar el cuerpo de Cristo en la fe y en la caridad. Y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos neófitos para que los fortalezcan con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo. Y preguizales por él.
Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de su santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Guadalupe, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. My dear brothers and sisters, through the Paschal mystery, we have been buried with Christ in baptism, so that we may walk with him in newness of life. And so, now that our Lenten observance is concluded, let us renew the promises of holy baptism, by which we once renounced Satan and his works, and promise to serve God and the Holy Catholic Church. And so I ask you, do you renounce Satan? I do. And all his works? I do. And all his empty shows? Sí, renuncio. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Sí, creo. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? Sí, creo. And may Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has given us new birth by water and the Holy Spirit, and bestowed in us forgiveness of our sins, keep us by his grace in Christ Jesus our Lord for eternal life. Amen. Amen. Thank you.
This is the night Christians through the world rejoice in the freedom Christ won for us. With immense joy and gratitude, we lift up our hearts to our loving God. Let the power of the resurrection fill the church, empowering each Christian to spread the good news of the risen Christ. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Para que la paz de Cristo resucitado, más grande de lo que se pueda imaginar, esté con este. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por nuestros amados difuntos, pedimos especialmente en esta misa por el eterno descanso de Jack y Martín, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Let those prayers and special intentions, which we hold deep within our hearts, will be joined to those of the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Francis of Assisi, Saint Clare of Assisi, and all the holy saints and angelic hosts that stand around God's holy throne. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Santo y amoroso Dios, escucha las oraciones de tus gozosos hijos reunidos en este santo templo. Por los méritos de Cristo, tu Hijo, guíanos a tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con Jesús en una tarde, en la mesa vino y pan para cenar, convirtió y bendijo aquellos dones, en su cuerpo y en su sangre. A sus amigos, el señal y remisión de sus pecados. Toma el cáliz dando gracias y lo al cielo. Es la sangre de la alianza, mis hermanos. Creo en ti porque sé que estás aquí. Thank you.
en una tarde. En la mesa vino y pan para cenar. Convirtió y bendijo a aquellos hombres en su cuerpo y en su sangre para dar. Partió el pan y se lo dio a sus amigos en señal y remisión de sus pecados. Tomó el cáliz dando gracias, miró al cielo. Es la sangre de la alianza, mis hermanos. Creo en ti porque sé que estás aquí. Creo en ti, en tu cuerpo y en tu sangre. Brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. Accept, we ask, O Lord, the prayers of your people with the sacrificial offerings that what has begun in the Paschal mysteries may, by the working of your power, bring us to the healing of eternity through Christ our Lord. Amen. Amen. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero, el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Blessing who comes in the name of
are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives your praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread and gave you thanks. He said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. My Lord and my God. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme, en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Peter, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que es congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amen. At the Savior's command and from the divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom and the power and the glory are yours, now and forever. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Let us offer each other a sign of peace. Don't take with them and look at the paz. Danos paz.
Behold, the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be Oración espiritual para todos los hermanos que no pueden recibir la comunión. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. For those who may wish, but for whatever reason are unable to receive Holy Communion, let us pray the spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Thank you.
tomó Dios al mundo, y a su único hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera, más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Yo la adoro. Let us pray. Pour out on us, O Lord, the spirit of your love, and in your kindness, make those you had nourished by this Paschal sacrament.
I invite all the kids to come forward to receive the kids bulletin, please. We will have a second collection today to support the Seminarian Education Fund. If you are new or visiting our parish for the first time, please raise your hand and let us know where you're from so we may welcome you. We thank you for joining us in our Eucharistic celebration. Our phone number and office hours are printed on our bulletin. Please don't hesitate to let us know how we can serve you. The parish office will be closed this week for Easter break. We will reopen on Monday, April 8th. There are no faith formation classes this Wednesday. Classes resume on the 10th of April at 5:45. Thank you for your donations to the student food program. We depend on your consistent donations to be able to meet our commitment to the children we serve. St. Francis of Assisi wishes you and your family a happy and blessed Easter. The bulletins are available in the narthex. Please take one. Thank you for leaving your donations in the basket and for supporting those who make our bulletin possible. Hoy tendremos segunda colecta para los seminaristas. Nuestra parroquia de San Francisco le da la bienvenida a todos los que nos acompañan, especialmente a los que nos visitan por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, por favor póngase de pie. Llame a la oficina si necesita o déjenos saber cómo le podemos servir. Por favor, no olvide llevarse el boletín, ahí aparece el número de teléfono. La oficina parroquial estará cerrada esta semana por las vacaciones de Pascua. Abriremos el lunes 8 de abril. No habrá clases de formación de fe este próximo miércoles. Las clases comienzan de nuevo el 10 de abril a las 5:45. Gracias por sus donaciones al programa de alimentación para estudiantes. Dependemos de sus donaciones para poder cumplir el compromiso que tenemos con los niños que servimos. Le deseamos a usted y a su familia una feliz y bendecida Pascua. Los boletines están disponibles a la entrada de la iglesia. Asegúrese de llevarse uno. Gracias por dejar su ofrenda en la canasta y apoyar a quienes hacen posible nuestro boletín. Permanecen sentados, por favor. Remain seated.
Before the final blessing, we almost done, casi terminamos. I would like to say thanks to everyone who participate in the preparation for this Holy Week here in their community. Since the Palm Sunday and this freedom, I think that they have been doing a good job. They spend a lot of time as a preparation. I would like to say thank you to all of you, and I hope all of these celebrations are going to help us to increase our hope, our faith, our Christian life as a one community. Quiero aprovechar y agradecer a todos los que han colaborado en la preparación y elaboración de esta Semana Santa desde el Domingo de Ramos y especialmente en este Tríodo Pascual. Espero que todos hayamos vivido y celebrado esta celebración y estos días de una manera muy especial. Ojalá que esto nos ayude a vivir y a crecer en nuestra fe. Y pues bueno, el Padre José Ernesto, él es nuestra, la última celebración que comparte con nosotros. El día de mañana él va a ir a celebrar la Santa Misa con la comunidad de Lincolnton, de Santa Dorotea, a mediodía. Entonces no puede estar con nosotros para la misa en español, pero él ha querido compartir con nosotros esta Vigilia Pascual. Father José Ernesto is going to celebrate tomorrow the Mass with the Hispanic community in San Dorothy in Lincolnton. So this is the last Mass that he's with us. And he wants to say a few words. Él quiere decir unas palabras. Bien, agradecerles. Sí, agradecerle al Señor la oportunidad de compartir con ustedes esta Semana Santa. Yo soy de la diócesis, la arquidiócesis de San José, en Costa Rica, y estoy haciendo un año sabático en el monasterio benedictino de Belmont. Esa es una riqueza que tiene esta diócesis de tener un monasterio. En todo Costa Rica no hay un monasterio de varones, hay de mujeres, pero no de varones. Y bueno, pedí permiso al obispo de hacer esta experiencia. Entonces, durante este año, mi familia espiritual son los monjes, pero ha querido el Señor y el Padre Enrique introducirme a su familia espiritual, que es esta parroquia, y vivir la Semana Santa con ustedes. Le doy las gracias al Señor, le doy las gracias al Padre Enrique por su fraternidad sacerdotal. Fue un excelente sacerdote que tienen ustedes, que lo apoyen, lo quieran, oren por él. Y bueno, los sacerdotes necesitamos siempre la oración de todos. Thank you, Father Enrique, for your help, your welcome to me, and for all this community, your welcome in this week, in this Holy Week. I am doing a sabbatical in the monastery of Belmont, and the community of the monks in this moment is my family, spiritual family. But in this Holy Week, the community of the Father Enrique has been for me my spiritual family in this year. Thank you very much for you all. The Lord with you. Spirit. May Almighty God bless you through today's Easter solemnity, and in His compassion defend you from every assault of sin. Amen. Amen. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amen. Now that the days of the Lord's Passion has drawn to a close, may you who celebrate the gladness of the Paschal Feast come with Christ's help and exulting in spirit to those feasts that are celebrated in eternal joy. Amen. Amen. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Go in peace, glorifying the Lord with your life. Thanks be to God. Our sending forth hymn is Resuscitó, He is Risen. In the blue missal, it's on page 165. And in the missal of Didier, it's page number 70.